Es una obra que intenta tener un lenguaje que todo el mundo entienda, un lenguaje además visual que todo el mundo disfrute y un compromiso con la historia que creo que es muy importante también. La Casa de los Espíritus es eso, es una aventura. Venga, al teatro. Para mí el mundo es como una caja de herramientas en las que vas nutriéndote de cosas que te gustan y que las vas rehaciendo, ¿no? Digamos, yo creo que parte del arte contemporáneo es eso. El arte es de todos y la calle es de todos y lo que vemos es de todos.